Y a pesar de que la película está basada en hechos reales y que los personajes existen, digamos, son seres que están vivos aún, pues el director nunca quiso que nosotros nos acercáramos o quisiéramos hacer algo parecido a ellos en la vida real, sino que tomáramos como la anécdota o como el hecho que ocurrió en el año 88 acá en Venezuela y nos inspiráramos en eso. En ningún momento tratamos de hacer personajes, sino tratamos simplemente de entender en el contexto donde viven este tipo de personas, que son personas que están criadas en el campo, que viven de la pesca, viven de trabajar en un fundo, en una finca, viven de digamos, de todo lo que puedan hacer para obtener dinero, ellos lo hacen. Fue tanto el vínculo que tuvimos con esa inmersión que hay una parte de la película donde todo flaqueamos, pues, y lloramos de ver en la película. Yo lloré fue de imaginarme a todas esas personas con las que hicimos la inmersión del pueblo de Yagual, imaginarme en esa situación que llegara a pasarles algo, y terminé llorando fue de imaginarme a esas personas. Algo que también pasó con la película fue que siempre todo valía. O sea, hasta los errores valían para la creación de los personajes. Entonces, siempre era eso como lo que decía Samantha, cómo entregas tu alma a un trabajo que se va a filmar, pero realmente se mezcla el personaje con tu persona y cómo fluyes por allí, ¿no? Entonces, no es una construcción del personaje, como dice Vicente, habitual que se hace siempre, sino que es cómo dejo que todo el entorno me modifique y cómo a partir de eso el personaje se va creando.